Saludos mis amigos, nuevamente juntos ustedes y nosotros para compartir la noticia de mayor impacto según los noticieros de Radio Guama. En Pinar del Río sesionó la plenaria provincial para la producción porcina. La periodista Carmen Yush Arocha tiene los detalles. Buenas tardes. La necesidad de incentivar la producción de carne de cerdo reunió a porcicultores, especialistas de salud animal y directivos de la agricultura en un encuentro que tuvo por sede la Escuela Provincial del Partido Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río. Con la presencia del miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Agroalimentario, Félix Duarte Ortega, tuvo lugar este intercambio en interés de socializar experiencias de los productores. Varias intervenciones destacaron, entre ellas la del productor Diosdado Álvarez Fernández, del municipio de La Palma, con quien dialogó Duarte Ortega. Nos quedamos con unas preseas del proyecto Cabo Cura, pero es muy duro a lo que se refería el señor. Tener que dar por el mercado negro 4.000, 5.000 pesos a alguien que a lo mejor no lo sudó y que está revendiendo una soya, que está revendiendo un saco de comida. Si al menos se lo compráramos directamente a un productor de porcino que dice, bueno, tiene que taparse, tiene que, o sea, hablando claro, pero que se lo estamos comprando un negociante, un comerciante, y son 5.000 pesos, no podemos hacerlo. Hay que hacer negocio con el porcino. Si tengo el cerdo, se lo tengo que vender al porcino. Si me da un poco de comida, la que me dé, me es bienvenida. Esa me hace falta. Ahora, la yuca es una base, como dice el señor también. Complementa hoy muchísimo, maciza mucho la carne de cerdo. Pero no hay quien mantenga 2.000 cerdos. Hay que hacer un contrato. Yo lo puedo hacer por 50, por 60. El lío mío es tener el cerdo. Durmiendo hasta las 10 de la mañana, yo no puedo estar. ¿Cuánto cerdo racial tienes hoy? Ese que tú dices que está suelto en el monte. Tengo 7 que están paridas. Están ahí por los 15, 17, 18 días de parida. En los corrales ahora mismo tengo 56 preseas que están ahí por los 40, 45 kilos. Tengo a la parte afuera amarrado 5 puercas, de ellas 2 están preñadas y 3 están paridas. ¿Y del racial ya tienes alguno? Racial no tengo ninguno. Por eso, racial no tiene ninguno. No, no, no. ¿Tienes condiciones de poner algunos ahora, a partir de lo que hemos aquí discutido? Sí, pero, aunque sea 30. Aunque sea 30. Aunque sea 30. Ahora sí. Coge 30 y el otro al lado coge 25 y el otro coge 30. Y cuando vengamos a ver de aquí a 5 meses, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener comida. Punto final a este acercamiento con la noticia. Soy Joel Benítez Polo. Tenga usted feliz jornada.